¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. 22 de julio, caray, que estamos agotando este mes casi sin darnos cuenta. Y quién sabe si a lo mejor antes de acabar la jornada tenemos presidente de gobierno y gobierno ya no en funciones. Están todos reunidos, parece que no hay pacto con Unidas Podemos, pero bueno, en eso se está. Nosotros dejamos eso al margen, ya tendremos toda la información que se necesite al respecto y comenzamos nuestro paseo en una nueva semana de julio que nos lleva directamente al inicio, a la celebración de nuestras fiestas patronales. Y lo hacemos, para empezar, pues con algo que viene de la semana pasada, que fue una semana llena de actividades de la mano de la música. Por ejemplo, los 40 principales o, por ejemplo, el Festival de Flamenco. Bueno, vamos a empezar con los 40 y con Óscar Martínez. ¿Se acuerdan que estuvo aquí con nosotros ese super DJ de la cadena SER, o de los 40, que venía a cautivar al público de Ceuta? Pues así lo hace. Buenas tardes, bien hallados. Tercera parada de los 40 Summer Live. Hoy estamos en Ceuta. 3, 2, 1... Chicos y chicas, estamos en verano, ¿sí? Imagino que hay mucha gente de vacaciones, ¿sí o no? ¿Dónde están los estudiantes? ¿Dónde estáis los estudiantes? Y en verano, aquí en Ceuta y en todos los sitios, hace mucho calor, ¿no? Y claro, en verano, cuando te vas a dormir, dices, uff, qué pereza vestirse, ¿no? Y en verano, ¿cómo se duerme? No, eso no. ¿Cómo se duerme en verano? Bastante claro. Lo último que os pido, a ver de verdad esas palmas, ¿cómo van? A ver, ilumínamelos. A ver, paramos palmas. Toda la gente de aquí, de la izquierda, solo vosotros. Palma. Los de allí también, ¿eh? Ok. Parte de la derecha, este rinconcito bueno. Palma. Paramos, ok. Parte central de Ceuta. Palma. Ok. Repetimos, izquierda. Derecha. Centro. Todos. ¡Un aplauso para los caballos! Qué rica esta noche aquí en Ceuta, ¿eh? Qué guay. Qué bien poder venir. El año pasado os eché mucho de menos. Juan invierte 180 euros al mes en sufrimiento. Alberto invierte 200 euros en extorsión. Carlos invierte 150 euros en secuestros. Cada vez que pagas, estás invirtiendo en mafias, extorsión, vejaciones. Ayúdalas a salir. No inviertas en sufrimiento. Gobierno de España.
Ella es parte. Él es parte. Ella también es parte. Y él también. Ellos ya son parte de una organización que ayuda a más de 4 millones de personas en el mundo. Sé tú también parte de la solución contra la pobreza. Hazte de Cáritas. Ay, 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 ¿cómo están las vacaciones? Con que ya te regalan días y todo, Fini Castillo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Te regalan días? Sí, 12 días. ¿Y eso por qué? Porque he hecho 35 años en la administración local. Ah, vale, vale. Que ya, hay ya que son llevar días. 35 para que te regalen 12. Sí, María, sí. Tú no, ¿no? Yo, pero yo ya llevo... Bueno, yo aquí llevo ya 11 años, pero fuera, antes de venir aquí ya llevaba, ya llevo yo también casi 25 años en la administración. Ah, pero te faltan 10. Sí, sí. ¿Te regalan algo por los 25? Poquito. Pues no sé, todavía ni yo ni he mirado siquiera. Por lo menos regalan algo. Sí, algo regalan. También, ¿no? Sí. Aguanta 35 años. Bueno, y encima te has caído. Me he caído, vamos, hace media hora en el despacho he ido a fotocopiar un documento y bueno, he tropezado y me he caído. Hala, pero mira, aquí la tenemos, coja y todo. Si sí, viene, sí, coge algo, por eso digo, hay que darle las gracias a la fidelidad. Bueno, estamos en feria. Estamos en feria. ¿Y qué va a pasar con los mayores? Pues como siempre, nosotros sabes que trabajamos para el sector de población de mayores y trabajamos en todos los sentidos, tanto en el plano asistencial como en el plano lúdico. Y bueno, en nuestra fiesta de la patrona, eso ya hace historia, ¿no? Ya son muchísimos años lo que cada ¿cuántos tres... ¿Cuántos años lleváis? Pues, yo qué sé, yo como 20 años. ¿Qué ni los contáis ni nada? Sí, llevamos muchos. Y siempre tenemos un día que es el día 3, es el día nuestro, y bueno, pues este año igualmente. Oye, pero en el programa he visto el día 2. No. Bueno, ha habido una confusión. ¿Ves? Y me gusta, por eso, entre otras cosas, me gusta aclararlo, porque ha habido mayores que nos han llamado, este año que habéis cambiado el día, no. Nosotros, en nuestra programación, en los carteles y en todo, el día 3. No sé si por algún medio o algo... No, el programa de festejos. José, ¿ves cómo tenía razón? Que los mayores era el día 3, que me dice mi compañero, que fue el que se dio cuenta. No, vea, aquí pone el día 2. No. Nosotros. Viene en el programa de fiestas, viene el día 2, pero que no, que es el día 3, el que día es cuando 3. Lo tenéis preparado. Sí. Bueno, ¿y qué tenéis preparado? Pues como todos los años, la cena en ella el parque. Ella lo dice así con naturalidad, como todos los años. Claro. Como si eso fuera fácil. Sí, la verdad que sí. Que, hombre, cuesta organizar porque piensa que son 700 mayores. Y entonces, pues como una cena más la actuación, cuesta organizar, pero yo también desde aquí tenemos colaboración, tanto de la policía, Cruz Roja, Festejo, o sea que hay un montón de entidades también que colaboran, implicadas para que este día salga lo mejor posible. Sea de fiesta total, ¿eh? Porque vemos imágenes, sí, de la cena anterior y bueno, que es una fiesta, ¿no? Esto lleva un trabajo añadido porque no solamente es el día de la fiesta. Claro. Anteriormente pues hay que trabajar mucho, hay que confeccionar hay que confeccionar un pliego de precauciones técnicas, hay que hacer mandar la contratación, que se haga un contrato, o sea que eso genera mucho tiempo de trabajo, no solamente el día de la fiesta. Bueno, pero ahí están, oye, 700 personas, sí. ¿Cuántos mayores os dejáis fuera? Pues casi todos, algunos se quedan algunos años, pero es que ya por capacidad es que no podemos ampliar más. Es que el espacio donde nos ponemos ni, bueno... Es que va a haber que hacer un espacio nuevo. Y sobre todo en la feria. En la feria, pues, es verano, mucha gente sale y, bueno, se queda gente que no podemos cubrir todo. Alguna vez hemos llevado hasta 1.200, pero eso ha sido en las Murallas Reales, con una actuación estelar, el caso de cuando vino Rocío Jurado, ¿no? Es verdad. Y hemos traído a muchos artistas importantes. O sea, que el parque se nos ha quedado chico. Pues sí, se nos ha quedado chico. Sí. Y nos pensábamos que se ha quedado chico el parque. Y esto ya es preocupante, hay que volver a las murallas, ¿sí? Pues habrá que plantearlo, que bueno, que sobre todo en la feria. A lo mejor no siempre, pero en feria sí, feria sí. Y bueno, y este año, pues mira, ahí estamos. Ahí estamos pasándolo bien. Pasándolo bien. Mira. Y además que los mayores es un colectivo tan agradecido que bueno, que y se lo pasan tan bien y disfrutan tanto que merece la pena todo lo que se haga para ellos, merece la pena. Bueno, entradas, a ver,
Pues la invitaciones, entrada, perdón. Invitaciones. Las invitaciones las vamos a entregar mañana, aunque ya hay muchos colectivos, porque mucha gente igual piensa cuando llega, ya se han terminado. También hay que pensar que esto es un día de feria para todos los mayores y también lo trasladamos a los mayores institucionalizados, con lo que las residencias, un cupo de Cruz Roja, residencias, centro del mayor, también las tienen ya. Entonces hay personas en la residencia que le impiden venir a recogerla y ellos también ese día, Cruz Blanca, un colectivo importante de Cruz Blanca, ellos ya tienen reservadas sus invitaciones. Y el resto de las personas que puedan ir mañana, siempre decimos que a partir de las 9, pero tú sabes que irán bueno, a las 8. Esta mañana aquí en la tele tenemos una conversación. ¿Vamos o no vamos a la entrega de invitaciones? Pero es que claro, como se ponen allí a las 8, a las 10 está liquidado, ¿no? No, más sí, o menos. Más o menos. O sea, a las 10 claro. No hay Dios. Aquí, como aquella vez que fuimos, o vamos de noche o nos quedamos sin ver cómo la repartís. Sí. Yo creo que tendríais que poner unas mesitas. Porque como ellos se llevan sus desayunos y sus tapers, y ese es otro acto más de la cola de invitaciones de servicios sociales, ¿no, Fini? Mira qué decimos, porque lo hemos intentado de todas las maneras, incluso empezar a partir de las 10 de la mañana para que no madrugaran, pero al final lo hemos tenido que poner a las 8, porque es que se iban igualmente a la cola a horas tempranas, entonces dijimos, bueno, pues ya que están sí, aquí... ¿Y si lo ponéis a las 4 de la tarde? ¿Se irán también temprano? Pues, bueno, la cena es a las 9 de la noche... Y si tú te pasas por el al parque a las 7 ya hay gente, cuando le decimos no hace falta que vengáis antes porque el parque a esa hora está abierto, no pueden acceder todavía y ellos con su invitación tienen su sitio, que se van a quedar sin sitio, pero es parte de... Yo creo que es un poco, ya nos hemos acostumbrado, yo creo que esto forma parte de la parafernalia de la cena, es un día distinto para todo el día de la entrega. Las invitaciones, el llegar antes al parque, ya se reúnen y ya hacen sus mesas, yo qué sé. Sí, porque quieren coger las mesas que están más cercanas al escenario y bueno, pues... ¿Qué va a pasar en el escenario este año? ¿Qué tenemos? Pues este año tenemos una orquesta, está Willy, como el año pasado, que amenizó y se lo pasaron en grande porque se quedaron allí hasta las tantas bailando y como les gustó tanto, pues festejo este año, ha vuelto a colaborar con nosotros con la misma orquesta. Con la orquesta de Willy, a Willy no le gusta tampoco eso, ¿no? A Willy no. Año lo hemos enfocado más a que ellos disfruten y bailen y otros años. Pero que a Willy no le gusta divertir a la gente. Aparte que sea como una cena, también como su caseta esa noche, ¿no? Para que ellos pasen una noche. No se nos puede olvidar decir que mañana el reparto de entrada, aunque lo hemos dicho, es aquí abajo ya, en Caja Madrid, en el antiguo. ¿Cómo está eso? Bueno, todavía no está inaugurado, se inaugurará próximamente, pero para que, por lo mismo que has dicho tú antes, primero porque ya estamos aquí, parte de personal de mayores, estamos aquí ya, y también hemos intentado habilitar una zona de abajo para que no estén tanto tiempo en la calle y a ver si puede ser posible que sea más fluida el reparto. Vais a tener que montar una salita de estar en plena calle. Pues, ¿qué me río? Sí. Porque la verdad es que es divertido, ¿no? Sería distinto que organizarais si nadie y la gente fuera ahí a última hora, ya sin ganas, ¿no? Yo creo que esto también tiene su aliciente, el que se den patadas por llegar primero. A ver, ¿cómo está la nueva sede de Servicios Sociales, Fini? Pues la nueva sede de Servicios Sociales es una maravilla. Es un centro que se ha enfocado parte para el mayor, que sea un punto de encuentro de mayores, donde se lleva a cabo el programa de envejecimiento activo, todos los talleres, y bueno, yo creo que es un sitio, un punto neurálgico estupendo para el tema de los mayores. En la calle Algeciras, en la esquina de Caja Madrid. Sí. General Aranda. Es un centro que está dotado de todo. Desde tener biblioteca, salón de actos, de todo, es una maravilla para disfrutarlo y para que los ciudadanos de Ceuta pues puedan disfrutar de todas las actividades que se llevan allí. ¿Se queda algo arriba o no?
Sí, de momento sí, todos los programas. Aunque la consejería se queda y se vienen sí, entonces los programas. Sí, de momento están los programas de mayores, que está enfocado para programas de mayores de momento. Aquello es muy grande, yo no sé si ya se quedará solamente para ese uso o se dará algún uso más. Pero vamos, de momento es un centro estupendo y bueno, hemos conseguido una adquisición que merece la pena, ¿no? Que los servicios sociales cuenten con ella y sobre todo los ciudadanos, ¿no? De Ceuta. La verdad es que ahí hay para todo y está bien ubicado, está en el centro. O sea, que atentas, os podéis levantar a la hora que queráis, como siempre, pero no ir a Jadú, no ir al morro, porque las invitaciones se van a dar aquí en el centro. Caja de Ahorro, bueno, el antiguo edificio Tengo Caja de Ahorro, Caja Madrid. Que ahora es Caja Madrid, en la esquina donde estaba la biblioteca. Ahí es donde la vais a dar y vais a abrir a las 8, ¿no? Sí, claro. Sí, vale, y tenéis una entradita amplia, ¿no? Sí, bueno, como sí. Hace calor, igual se está bien en la calle. Pero ojo, aquí abajo, ¿eso lo saben todos? Bueno, yo creo que sí, porque tú sabes que ellos corren la voz rápidamente, porque yo esta mañana precisamente, cuando iba camino, ya me encontré con alguna persona mayor preguntándome que dónde estaba. Digo, no, si es mañana, o sea que ya sabía dónde están, pero bueno. Nosotros confiamos en vosotros, los medios, que haréis hincapié y seguro. Haremos hincapié, ya lo estamos haciendo. Mañana las invitaciones para la cena de la Feria de Mayores de Servicios Sociales Comunitarios, en la que será ya la nueva sede, en la que es ya la nueva sede de Servicios Sociales, Programa de Mayores. Yo no sé cómo le vais a llamar, habrá que esperar a que lo inauguréis, pero en principio, claro, en principio ahí es. Programa de Envejecimiento Activo. Menuda cola va a haber mañana, ojo a los que tienen, viven por ahí con garajes y todo esto. Porque el lugar es de ellos. Bueno, ¿y el menú, Ana, María? Pues bueno, el menú, como cada año, hay unos entrantes variados, y luego hay un primer plato, no sé si es un gazpacho o un salmorejo, una carrillada y un postre. Pero para ellos lo más importante es el rato de convivencia, la diversión, el baile... Y la caja de pastillas. Pero bueno, que la cena también está bien. Y la caja de pastillas, que también se la llevan. Que va, no se llevan nada. Bueno, ¿de ahí a la feria o se suelen quedar ahí hasta el final? Es que el año pasado estuvimos hasta bien tarde con la orquesta. Y ya desde allí... Depende. Algunos que son más marchosos pues se van a la feria, otros se recogen. Ya eso, al gusto del consumidor. ¿Con eso termináis el verano? ¿Con esta cena? Hoy más actividades de verano. Bueno, en septiembre queremos también hacer algunos días de parque con los mayores. ¿Este año no ha dado tiempo o qué? Ha habido algún contratiempo con el tema de... Bueno, es que este año ha sido un año de cambio, de cambio. Pero vamos, nosotros vamos a intentar por todos los medios que en el mes de septiembre todavía como queda verano. La primera quincena, pues, que es bastante buena todavía y apetece el barquito y el parque, que lo podamos hacer. No, si verano creo que vamos a tener para largo. Por eso te digo que sí, que vamos a intentar. Bueno, pues la cena de mayores está a la vuelta de la esquina. ¿Os vestís de faralay? No. Lo pedís tampoco, ¿no? Así de gente. Bueno, a mí me gustaría. Yo este año casi estoy muy animada. Hombre, tú tienes muchas razones para animarte. Estás contenta, estás en un buen momento. Yo sí. Muy personal, familiar. Y ellas van muy, muy, mucha gente, sí, ¿verdad? Si no van vestidas de flamenca, se ponen sus mejores galas y van todas guapísimas y todos muy guapos. Sus flores, su mantoncito, algo. Es una cena de gala. Es sí, totalmente especial. De gala. Totalmente. Y además que van muy, 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 muy bien. ¿Con cuántos mayores tratáis a lo largo del año, Fini? Con mucho. Yo no sé, bueno, sí, lo que pasa que, claro, muchas veces se repiten, bueno, pero contamos más de 4.000, Más de 4.000 mayores contentos. Sí. Esto es difícil, ¿eh? Sí. ¿Os piden mucho? Mira, yo lo que sí te voy a decir, que pidan lo que pidan, nosotros estamos encantados de trabajar con este colectivo, con este sector de población, porque... Es que da ganas de trabajar con ellos, son tan animados, que no tan solamente agradecido. Tan agradecidos, y además no solamente en este tema lúdico, sino en los talleres. Si es que hay lista de espera en los talleres de baile, de manualidades, de pintura, de informática, o sea que nosotros, y seguramente pondremos más talleres,
que sobre todo que ellos lo soliciten, ¿no? Nosotros estamos abiertos pues a todas las demandas que ellos nos vayan haciendo y bueno, y ampliar, porque tenemos la posibilidad de disfrutar del centro tan espectacular que tenemos y implantar pues cosas nuevas. Claro, ahora habrá que ubicarse allí y ver un poco qué posibilidades os ofrece. ¿Va a haber viaje en los próximos 4 años, Fini? Pues yo creo que debería haber viaje, hombre, debería haber viaje. Ya toca. Yo creo que sí que toca, porque además es un viaje que nosotros siempre, a la vez que ellos hemos disfrutado muchísimo, porque se lo han pasado tan bien, y yo creo que es una pena. Era la guinda, ¿no? Yo creo que es una pena perderlo, y yo pienso que sí, porque ellos mismos nos comentan que desde que no lo hacemos hay muchas personas mayores que no han vuelto a salir de Ceuta. No. Entonces, que era su forma de tener una especie de... Habían recuperado con todos los programas que lleváis desde hace ya muchísimos años en servicios sociales, de alguna manera hay gente que ha repescado su vida, su propia vida, ¿no? Había pasado el destino quedarme en casa y le habéis enseñado, le habéis abierto un abanico tremendo de posibilidades que los han sacado a la calle y que les ha hecho seguir vivos, ¿no? Nos hemos encontrado con personas que estaban depresivas y no querían salir, igual porque habían perdido a su pareja y no querían, pero una vez que ya dan el primer paso, difícilmente ya se quedan en sus casas, porque se encuentran vivos con ganas de hacer cosas y establecen amistades, en fin, que ya de ahí surgen otras relaciones, otras historias. Claro, y se van a merendar, se suben, o sea que... Bueno, que no os lo gastéis todo, siempre os digo, que ya cada día estamos más cerca de poder utilizar servicios sociales. Que lo paséis muy bien, atentos, no es el día 2, es el día 3, aunque lo veáis en el programa de fiestas, la cena de mayores de servicios sociales en el Parque Marítimo, es el día 3, como desde hace ya algunos años. A ver cómo llegas ahora al trabajo otra vez, o te vas a ir a una clínica. No, cogeré un taxi ahora que me lleva a mi casa, porque estoy... Porque vamos, tal y como has entrado, no creo que llegues muy lejos, María, tú estás en el centro. Yo no me tengo que mover mucho. Bueno, tú por lo menos lo vas a tener fácil. Muchas gracias, porque María se acaba casi de incorporar, o sea que esto... Pero ellas son fieles a la cita. Sí. Muchas gracias, de verdad, que os vaya muy bien. Tenéis 4 años de proyecto por delante nuevo, porque aunque sois las mismas, la política supongo que algo tendrá de, alguna novedad os ofrecerá. Y ya nos la contaréis. Muchas gracias, de verdad. A vosotros. Me voy ahora con Ana, porque como siempre se nos va a la calle, hoy no va a ir de bares. Hoy tiene una operación un poco arriesgada, a ver cómo termina, a ver cómo empieza y cómo termina, porque además a ella le encanta el agua. Ana, buenas tardes, ¿dónde estás? buenas tardes, bueno, pues me vuelvo a encontrar en la orilla de la playa y esta vez me he quitado ya los zapatos, esta vez menos ya no mal, se me moja. Menos mal, ya has hecho algo bien. A ver, ¿qué vas a hacer? Pues tengo aquí a mi ladito a Susana. Sí. Dime, Bea. No. A ver, ¿el valor hasta dónde te lleva? Bueno, pues Susana, ¿hasta dónde me vas a llevar hoy? Pues mira, te voy a llevar de ruta por el parque acuático, a ver qué tal, a ver qué te parece. El parque acuático, que es lo que se ve allí. Exacto, a lo lejos, ¿no? Sí. Bueno, y nos llevan, ¿no? Nos van a llevar. Si venga, nos vela, lleva. El Club de Vela nos ha cedido la lancha, bueno, por las que ellos usan. Pues no se puede, bueno, a ver, el cámara se viene conmigo también, claro, claro está. Venga, voy, ¿eh? Ahí voy. Susana, agárrame el micro. Venga, va. Muelas. Buenas. Bueno, hay que ayudar al cámara, ¿eh? Tenemos que decir. Venga. Bueno, Susana, cuéntame un poquito mientras que van organizando ellos. Cuéntame. Bueno, pues... El parque acuático, bueno, nos podemos sentar, ¿no? Sí, claro. Venga, perfecto. Bueno, Susana, bueno, pues ya, ¿cómo va el verano? Cuéntame. Pues mira, va muy bien, exceptuando los días de levante que tenemos así tan feos, pero muy bien, vamos muy bien. Bueno, ya. hoy es feo, ha llovido. Fíjate si hace feo, sí. Que hoy es que hasta ha llovido, ¿no? Voy a poner aquí que al final la cámara se nos queda sin zapatos. Lo ponemos aquí. Bueno, pues vamos a dar un paseíto que ahora... Ahora, bueno, pues lo vamos viendo, porque es que esto de lejos se ve muy chiquitito, Susana, pero cuando te cuesta, ¿no? Sí, pero cuando te acercas impresiona, la verdad, sí, que sí, algunas son complicadas de subir y bueno, pero bueno, con las escaleras y los agarres
Tienes que tener un poquito de fuerza, pero que lo consigues. Bueno, ¿qué tenemos que hacer para pasar un día en el parque acuático de la Ribera? Cuéntame. Pues nada, lo puedes contratar como queráis. Media hora son 4 euros y una hora son 8 euros. Lo que más sale son la media hora, porque una hora ahí, la verdad que cansa muchísimo. Que me estaba contando Susana antes, fuera de cámara, que tú lo probaste ayer, ¿no? Sí, ayer me monté con unas amigas y horrible. ¿Cómo va la bujeta hoy, Susana? Muy mal, las piernas muy mal. Muy mal, y moratones por todos lados. Muy mal. Porque, bueno, es que, bueno, ya lo estamos viendo aquí a nuestro lado. Bueno, porque ese que estamos viendo exactamente, Susana, vamos a ponernos de pie, si no, no se nos ve bien. Ese que estamos viendo exactamente, bueno, eso es súper... Bueno, está un chico de los que trabaja con vosotros, ¿no? Claro, ahí tenemos un socorrista y aquí tenemos otro, y ellos pues os pueden decir las experiencias de la gente cuando saltan, cuando suben. Es complicado, el iceberg es complicado, hay que tener bastante... ¡Hola! ¡Venga, inténtalo! ¡Vamos! Ahí va, eso es lo más complicado, ¿no? Se pasa el rulo, pasa el rulo. El pobre. Lleva un rato ahí, ¿eh? Ya. Sí, bien, bien, bien. ¡Hola! Bueno... Es que eso es súper complicado. Ese es uno de los más complicados. El rulo. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Hombre, lo ha intentado, imagínate. El tobogán también es muy chulo. El tobogán, las colchonetas, el... ¿Cómo se llama que el...? La banana. La banana. La banana también es muy chula. Y bueno, la verdad que... Yo me vendría a los amarillos. Los rulos no se pueden, no vale. Eso no entra. Bueno, Susana, ¿hasta cuándo va a estar este parque? Ahí va a intentarlo otra vez. Va a intentarlo otra vez, sí, el pobre. Pues estamos hasta el 31 de agosto. ¿Hasta el 31 de agosto? Sí. Ahí a ver, ¿qué tal? Bueno, y si sigue el veranito, ¿se puede alargar un poco más? No se sabe, claro. Sí, claro, podemos estar hasta el 15 de septiembre. Venga, ¿lo quieres intentar otra vez? Venga, lo va a intentar otra vez. Vamos allá, que ya aquí te estamos cogiendo bien. Venga, a la de una, a la de dos y a la de tres. ¡Vamos! ¡Uy! ¡Casi, ¿no? No. No, se ha caído, ¿no? Por el lado. Vaya, hombre. Se ha caído. Aquí nos vamos a quedar hasta que lo consiga, ¿eh? Que ya termina vea el programa, ya lo termino yo. Así que inténtalo, el pobre tiene que estar cansado. Que lo ha reventado, claro. Terminan los pobres muy cansados, la verdad. Normal. Terminan muy cansados porque la verdad que el horario es flexible porque son de 7 a... de una a 8. Pero bueno, hay que estar ahí al pleno sol y... Pero bueno, muy bien. La verdad que tengo un equipo muy bueno. Hoy el día ha estado un poco flojillo. Yo estaba comentando a Susana antes de venir. Susana dice, bueno, que es que tengo aquí a los niños, que es que se quieren ir porque dice que tienen frío. Que va, pues tenemos que decir que todo aquel que nos esté viendo, el agua está buenísima y hace un día, vamos, para mí los nublados son los mejores días de playa. Sí, es verdad. La verdad que ahora se está estupendo. La verdad que sí. ¿Lo va a volver a intentar? Sí. No. Venga, dale. Claro que sí. Vamos. ¡Lo tienes que conseguir! ¡Claro, lo tienes que conseguir! ¡Vamos! De aquí se me va a casa, ¿eh? Este ya no vuelve esta tarde, Susana. Este ya se queda... ¡Ahí va, ahí va! ¡Uy, nada! Es que resbala muchísimo. Resbala. No le echará jabón ni nada, ¿no? A mala idea. No. Oye, que tienen que ir nadando, ¿no? Susana preguntaba sí, yo, ¿no? Sí, los participantes, los que se montan, tienen que ir desde la orilla nadando. ¿Y desde qué edad, hasta qué edad? Pues desde los 7 años hasta ya la edad que quieran. Se puede montar el que quieran. Hasta y tiene que venir acompañado de un adulto. Nadar, ¿no? Sobre todo. Saber nadar y acompañado de un adulto. Exactamente, ¿no? Aunque de 7 a 10 acompañado de un adulto. Y aunque sepan. Y lo importante es que sepan nadar. Aunque lleven chalecos, tienen que saber nadar. ¿Vale? Porque con el chaleco flotan. ¿Siempre hay alguno, vamos, de los chicos aquí en el parque acuático? Siempre tengo los socorristas, siempre tiene que estar un socorrista. Son súper dispuestos. Son estupendos. Tengo un equipo estupendo, la verdad. Bueno, Susana, la primera vez que tiene, bueno, el parque acuático. Sí. ¿Qué tal la experiencia? Bueno, la verdad que es una experiencia nueva. Sí, porque es diferente a lo que yo suelo llevar, pero bueno, bien. Yo le doy a todo. Te está pegando un verano. Estupendo. Estupendo. Estoy disfrutando. Bueno, sí, ya sí. Se nos ha rendido el chico de... Se nos ha rendido, ¿no? Se va. Se va a la orilla. Bueno, nosotros si quieres, Nacho, muchísimas gracias por atendernos y por darnos este paseito tan maravilloso, ¿eh? Nada, aunque sea nada, por aquí gracias alrededor. A ustedes. Gracias a ustedes por el Club de Vela siempre pendiente sí. Del mar y de... Bueno, y de toda la las cosas acuáticas, ¿no? Que pasan en verano. Sí. Acabamos de rescatar una pardela, precisamente, Cenicienta, ¿sí? Una cría que estaba ahí, que no podía volar, y han venido a llevársela, a ver si la curan. Bueno, mira qué maravilloso, ¿eh? Estupendo. Nacho es una persona que siempre hay que tener cerca, sobre todo en el mar. Sí, es estupendo. La verdad que somos un equipo aquí en la playa, la verdad. Es genial. Bueno, pues nosotros nos vamos hasta la orilla, a ver si podemos coger las últimas palabras de este chico que ha intentado 3 o 4 veces. Ahora. Y eso que es el monitor... Bueno, uno de los socorristas. Uno sí. De los socorristas. Bueno, ahogarnos, ahogado. Eso... ¡Ah, no, que ya se ha subido! ¡Oye! ¿Cómo se llama, Susana? Sufian. Sufian.
has conseguido subirte hasta ahí, no lo hemos visto. Pues venga, tírate. Venga. Oye, me está dando una envidia a mí, Sufián. Por esa zona es arenita y está muy bien. Eso, que todo aquel que le dé miedo un poquito al mar, como a mí, el fondo marino. No, pero no, todo es arena, de verdad. Sufía, no, no que toca. Ya si quieres te puedes recoger, ¿eh? Ya te puedes recoger. Has cumplido. Si no, que esta tarde tienes que volver, ¿eh? El pobre. Bueno, vea, pues qué maravilloso día de playa hace, tengo que decirlo. Esta es la sombrillita que se puede coger, o sea, que hace un día estupendo. El fondo marino, bueno, esto es una maravilla. Menos mal. Esto es una maravilla. Y sin plástico más. Sin plástico más. Hombre, claro, sin plástico mucho más. Menos mal que no te has subido. Mira el trabajo que le ha costado al monitor. Imagínate si lo hubieras intentado. No, no, eso es muy complicado. Plástico que venga en el agua, tengo que ir a cogerlo por... Eso es muy complicado. Me comenta Nacho que él, cada plástico que ve en el agua, se acerca a cogerlo. Sí, nosotros también lo hacemos con también, los callas. ¿No? Todavía. Que lo que dice Nacho, están muy concienciados los niños este año, es verdad, ¿eh? La iniciativa, quien la ha tomado, lo ha hecho estupendo. Genial. Bueno, vamos a pegar un pequeño frenazo porque ya estamos en la orilla, vea. Ya estamos en la orilla. Bueno, muchas gracias a Nacho, muchas gracias al equipo que nos ha prestado toda la atención. Y te estás acostumbrando al mar, ¿no, Ana? Ya le estarás perdiendo miedo. Bueno, estoy acostumbrando al mar porque el club de vela, Susana, al final me voy a venir con ellos a trabajar aquí a la playa. Que, ya que pega mucho el sol y al final hace muchas horas de sol y de para arriba y para abajo, de subirse y bajarse. Y... Ya que tienes ahí... Sí, Susana, se lo pasa. Bueno, ya que tienes ahí a Nacho... Ya, esto está al aire libre, no podemos estar metidos. Ya que tienes ahí a Nacho, ¿cómo van las actividades de vela? ¿Cómo van las actividades de vela, sí? Pues bien, van bien ton popa toda vela, como se suele decir. Hay 40 niños, vamos, es un disparate. Estamos el poniente cuatro. Que se nos fue un poquito y ahora se ha quedado un poco el levante, el viento ya no aprieta tanto, ¿no? No, pero el levante es más contraste aquí, está muy bien también. La verdad, está nubladito, refresca un poco, ahora parece que está despejándose, pero bueno, ya nos queda una horita y nos vamos para casa, a ver qué toca de comer hoy. A ver lo que ha hecho la mujer, ¿no? Sí. ¿No? Bueno, ¿sorpresa o qué? En este caso la Fátima, la mujer. ¿Sorpresa? Está trabajando, sí, sorpresa. Suele ser todo lo que... de buen comer, ¿no? Sí, yo lo que me ponga me lo como. Muy bien, ¿qué hace? Pues muchas gracias. Bueno, vea, pues ya está, ya hemos acabado nuestra jornada de playa. Me recojo con el Club de Vela y con el Parque Acuático, con Susana. Muchísimas gracias por atendernos. Gracias. Y volveremos a la playa, claro que sí. Sí, claro, estoy predestinada. Hay que volver. Dile a Nacho que te prepare una pequeña regata de alumnos y ya la vemos otro día. Gracias. Bueno, dejamos a Ana en la ribera. Ustedes pueden empezar a ocuparla a partir de ya. Están allí todo el día permanentemente hay bañistas que prueban a hacer este tipo de actividades y bueno, pues será fantástico si la disfrutan. Ya vemos que ahora empieza a quererlo un poco más. Nos vamos a ir al Colegio Rey Juan Carlos I porque han sido premiados por un vídeo y María José ha estado allí. Nos lo van a contar. Aunque estamos en plenas vacaciones escolares, Mari Carmen, la directora del Centro Juan Carlos I, nos ha llamado porque tiene algo interesante que contarnos. Muy buenas, Mari Carmen. Hola, buenos días. Pues sí, tenemos una buena noticia que comunicaros. Hemos sido finalistas autonómicos del Premio Acción Magistral y necesitamos un poco de ayuda de la ciudad de Ceuta porque estamos inmersos en una votación popular y de ella depende que tengamos mayores o menores posibilidades de obtener el premio. ¿Qué tenemos que hacer para poder votar a favor del Juan Carlos I? Si te parece, puedo explicar un poquito en qué consiste el Premio Acción Magistral y cómo está organizado. El Premio Acción Magistral es una iniciativa que surge por el BBVA y la FAD, que es la Fundación de Ayuda a la Drogadicción, y que este año ha convocado su 15ª edición. Tiene diversas modalidades. Hay un apartado de proyectos de centros, tanto de colegios de educación infantil y primaria como de institutos, ideas docentes, ideas de AMPAs e ideas del alumnado. Y en este último apartado, precisamente en el de ideas del alumnado, es donde nosotros hemos quedado finalistas autonómicos. La historia es que este año la convocatoria es un poquito diferente a la de otros años. Ha habido primero una evaluación autonómica, en donde hemos sido seleccionados. En nuestra categoría, en la convocatoria, se decía que podían ser seleccionados un total de 20 centros, pero al final solamente hemos sido 12. Y después de esa evaluación autonómica hay una votación popular,
Para ello hay que entrar en la página de Acción Magistral, que es www.accionmagistral.org, y votar por nuestro proyecto, que se llama Un Mundo Sano. De hecho, Mari Carmen, disculpa que te interrumpa, sí. Habéis hecho un vídeo, sí, que lo podemos compartir a través de, claro, Facebook, a, claro, través de todas las redes sociales, pero... y aunque lo veamos y votemos ahí, no sirve, tiene que ser en esa página, ¿no? Hay que entrar en ese enlace y votar. La verdad que el tema de la votación es un poquito que lleva su tiempo, pero merece la pena porque hay colegios que ya tienen bastantes votos. Depende también del sitio donde están localizados los centros, que tengan mayor o menor apoyo de población, etcétera. Y lo que te quería decir es que la votación popular supone un 30% de la puntuación total del proyecto. Al mismo tiempo que la votación popular, hay un jurado que está constituido por personal cualificado del ámbito educativo y social y que evaluará cada uno de los proyectos seleccionados, y eso supone el 70% de la puntuación total. Pero ya te digo, ahora que estamos en la fase de puntuaciones de votaciones populares, es interesante que cuantos más votos tengamos, mayores posibilidades de conseguir un buen puesto. Bueno, y si conseguís un buen puesto, ¿qué pasa, Mari Carmen? Pues seríamos finalistas nacionales, tendríamos un premio nacional y una dotación económica de 7.000 euros para repartir entre el alumnado que ha participado en el proyecto. Y reconocer al Juan Carlos I como un centro de la ciudad que se pueda difundir a nivel nacional. Hombre, ¿no? Eso es muy importante, eso es prestigio para nosotros. La verdad que ya es la tercera vez que quedamos finalistas autonómicos de este premio. Hace años fue un docente que presentó una idea y quedó finalista autonómico. En el año 2016 presentamos un proyecto de centro que también difundimos a través de los medios de comunicación locales, que era Valores para la Convivencia, un proyecto de educación en valores, y ahora pues tenemos esta posibilidad. Para hacerlo más sencillo, podéis entrar en la página de Facebook de nuestro colegio, que es CEIP Rey Juan Carlos I, y ahí tenemos ya el enlace preparado para que pinchéis y podáis votar directamente. Bueno, pues entonces mucho más, vale, fácil la página de Yo Facebook. Yo creo que sí, que va a ser mucho más fácil. Muy bien, pues vamos a hablar con otra de las profesoras del centro para que nos comente en qué ha consistido el proyecto en sí. Muy Muchas bien. Gracias. Muchísimas por gracias a vosotros, ¿eh? Gracias. Y por difundir la noticia. Ahora hablamos con África, la jefa de estudio del Colegio Juan Carlos I. Ella va a ser la encargada de explicarnos concretamente este proyecto, África, en el que habéis sido elegidos. Hemos sido elegidos y bueno, y muy contentos, porque todas las acciones que estamos haciendo en este curso de convivencia, nuestro plan de convivencia, surgió la idea y digo, pues vamos a presentarnos, porque nuestros niños, las ideas que han surgido han sido de ellos, de un curso de sexto. El curso de la tutora de Fara. La Brigada Silenciosa. El proyecto que hemos presentado lo hemos llamado Mundo Sano, porque van englobados muchas acciones de convivencia. Vemos la necesidad de mejorar la contaminación acústica que tiene nuestro centro, incluso el barrio, y ellos, todas las ideas que han ido surgiendo, la contemplaron en una serie de puntos. Ellos vieron una necesidad de coger el teléfono, descargar una aplicación, el Sound Meter, creo que se llama, no sé muy bien hablar en inglés, y midieron lo que es el ruido, 3 veces al día. Llegaban por la mañana, al mediodía y a la salida, y en el recreo, sobre todo a la hora del recreo. Ellos mismos también estaban haciendo y iban informando a los demás compañeros del nivel de ruido que subían por encima de 60 decibelios. Y la todo esto surgió de ellos. Mejoró las relaciones de los grupos a nivel de tercero a sexto, el nivel de ruido. Avisaban de que el nivel de ruido subía tanto en el recreo como en las aulas. Y nada, surgió la necesidad. Ellos redactaron el rap, la canción, lo presentamos y nuestra sorpresa ha sido bueno, que han ganado. Pero queremos fomentar un ambiente inclusivo que abra otras formas de comunicación. Nuestro centro va a luchar siempre por eso y queremos ese tipo de proyectos. Pues África, como hablábamos con Mari Carmen, la directora del centro, podemos pinchar en el enlace de la página de Facebook del Colegio Juan Carlos I, y cuanto más votación tenga, mejor, porque así
este proyecto va a nivel nacional y podéis ser ganadores también. Muchísimas gracias por invitarnos, que tengáis buenas vacaciones, que fíjate en la fecha que estamos y seguís trabajando porque os acabaréis de enterar prácticamente estamos de que habéis sido... No nos importa, estamos contentos y sobre todo porque los niños que tenemos son fantásticos. Pues muchas gracias, nos vemos en breve, que empieza el curso escolar cuando menos nos lo esperemos. Gracias, ¿eh? El Juan Carlos I hemos investigado y mira cómo sabes que aquí ya los he explicado. El Juan Carlos I hemos investigado y una solución para el ruido nosotros hemos encontrado. Sí, sabes, lo hago por diversión, pero sigo improviso aquí en la nación. Mira, yo lo hago por diversión y nosotros para el ruido hemos encontrado la solución. Déjame que te lo explique, te lo voy a explicar. Así que estate atento y nada de charlar, aquí os lo voy a explicar. Porque para dejar la contaminación menos hay que gritar. La contaminación acústica es mala para la naturaleza y sigo y aquí os lo digo y con destreza. La contaminación acústica es mala y con destreza porque también te provoca dolores de cabeza. Mira cómo te lo digo, Najo, yo lo sigo, sabes que aquí rimo y no bajo. Mira, yo subo pero no bajo, porque afecta tanto al estudiar como al trabajo. Oe, mira cómo sabes, te lo he dado. A la contaminación yo ya la he catado. Mira cómo la he catado, porque afecta tanto al alumno como al profesorado. Y mi rap yo ya lo he medido, así que decimos adiós y te digo oído. Mira cómo ya lo he medido, somos la brigada silenciosa y no nosotros decimos adiós al ruido. Hola, soy María, vengo de Cádiz, tengo 19 años, hago voluntariado porque en mi tiempo libre me llena ayudar a las personas. Ayudo a niños y niñas que pueden necesitar un refuerzo escolar con sus tareas o sus exámenes. Cada día cuando llegamos sabemos que a veces necesitan jugar, a veces necesitan estudiar y otras veces necesitan simplemente que los escuches. Una vez se acercaron corriendo dos alumnas y me dijeron, profe, profe, lo he aprobado todo. Y bueno, pues me sentí muy feliz. Hacer voluntariado es flexible. Por ejemplo, mi otra pasión aparte de Cruz Roja es el carnaval. Salgo en un coro e intento dejar un poco el voluntariado. Pero al final siempre termino yendo, porque es que son mis niños y yo también los echo de menos. Es muy fácil organizarse porque te coordinas a través del móvil y das el tiempo que tienes. Tendrías que hacer voluntariado porque hay muchas formas de hacerlo y hay muchos proyectos diferentes. Siempre va a haber uno para cada persona. Y es que lo único que te diría sería que vinieses un día y con las sonrisas que te aporten las personas, seguro que repites. Fácil, ágil y flexible. Haz voluntariado. milmanerasdevoluntariado.org. Pues a lo mejor tienes un poco de tiempo para intentar ser voluntario, voluntaria, voluntaria, voluntario. Vamos a continuar esa ruta que iniciamos ya hace algunos días, donde poco a poco vamos conociendo a todos los candidatos y candidatas a Miss Mister de Ceuta. Y hoy nos toca... Me llamo Pilar Tejero Martín, tengo 20 años, vivo en Patio Páramo, actualmente trabajo como auxiliar veterinaria. Y ahora hablamos con nuestra cuarta candidata, Pilar Tejero. Es auxiliar veterinaria. Muy buenas, Pilar. Buenas. Bueno, pues cuéntanos un poco qué relación puede tener ser auxiliar veterinaria con querer representar a la ciudad y ser Miss Ceuta y Miss Mundo. Pues la verdad que yo vi una oportunidad muy grande que Alex y Fanny me llamaran para disfrutar esta experiencia, porque la verdad que me encanta el mundo de la moda y todo. ¿Cómo llegaste al concurso? ¿Fue decisión tuya? ¿Te invitaron a participar? ¿Te empujaron familiares, amigos? Pues la verdad que yo vi la oportunidad por Instagram de que Alex y Fanny estaban escogiendo candidatas y contacté con ellos. Fui yo la que decidí apuntarme a este concurso. Si al final consigues ganar, como discurso final, que tendréis que decir algunas palabras, ¿lo enfocarás a ti o a la ciudad a la que representas? A la ciudad a la que represento. Pues cuéntanos cómo es Ceuta para ti en una sola palabra. Maravillosa. Muchas gracias, Pilar. Gracias. Suerte. A ti. Y de ahí, de una candidata más a ese certamen de Miss Mister Ceuta, ojalá, bueno, alguno lo tendrá que conseguir y luego lo que hay que aspirar es al siguiente escalón dentro de este premio, de este reinado. Bueno, vamos a, de ahí digo, de las guapas y de los guapos, nos vamos a conocer una nueva tienda de esas que suelen ponernos en forma, ¿o no es así, María José?
Hoy en el paseo vamos a hacer un poquito de deporte, concretamente ciclismo, y para ello hemos venido a 14K. Vamos a hablar con Antonio, su propietario. Muy buenas, Antonio. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, pues 14K, ¿esto qué es? Pues nada, como estáis viendo, una tienda de ciclismo, que estamos aquí en el Paseo de la Marina 14, y bueno, pues un concepto que queríamos traer un poco diferente quizás, porque tenemos el tema de la biomecánica, el taller por supuesto que es lo típico de una tienda, y la venta de productos con bastante recomendación por el tema de biomecánica a la hora de la bicicleta. Luego hemos instalado una barrita de café para que nuestros clientes se sientan a gusto y puedan tomar café con nosotros mientras que ven la vuelta, el tour, el giro o cualquier deporte, y que sea esto más bien un punto de encuentro de familiar y que tengamos buena acogida en la ciudad. Antonio, recién inaugurados, un concepto de tienda totalmente distinto. Pues sí, inauguramos el sábado, que ha sido una semana bastante dura, como cualquier inauguración y apertura que se hace, y ahora pues nada, estas primeras semanas de ventas, pues aquí atendiendo al público, y la verdad que la acogida es muy buena y muy contento. Yo te comentaba que era un concepto distinto porque es un poco lo que tú me comentabas, ¿no? Que cualquier cliente que pueda pasar por aquí tenga el más mínimo problema, lo podéis atender, cualquier consejo que podáis darle, pues esta es como su casa, ¿no? Porque es la vuestra casa. Exacto, además contamos con un equipo que tiene muchísima experiencia en el sector, entonces cualquier problema tanto de mecánica, nutrición o de cualquier otro tipo relacionado con la bicicleta, vamos a saber darle la solución que ellos creo que necesitan y que si está en nuestras manos se las vamos a dar seguro. ¿Qué podemos encontrar aquí? Pues mira, como te comentaba, el tema de biomecánica y entrenamiento del ciclista y de los corredores, que es algo que en tienda creo que aquí en Ceuta no había. Como biomecánica, puesto... cuéntame bien qué es, para que la gente que no lo sepa. Pues biomecánica es la adecuar la posición del ciclista a la bicicleta, y no la de la bicicleta al ciclista, sino es la bicicleta quien tenemos que modificar para adaptarla al ciclista. Y luego, pues bueno, pues tenemos técnicas de pedaleo, corrección del pedaleo para la mejora de la técnica, como decía, y luego pues que aprovechar mucho más las oportunidades que físicamente tenemos encima de la bicicleta. Bueno, a ver, pero esto no es solamente para profesionales, para ciclistas profesionales, te quiero decir, cualquier persona que quiera pasar por aquí, comprarse una bici o comprársela a su hijo, no tiene ningún problema, lo puede encontrar una bici normal de paseo desde la básica, ¿no? Desde luego, nosotros tenemos bicicletas desde niños pequeños, que tenemos una gama que es para niños de 2 años, ya tenemos bicicletas y pasamos por todo, desde aquel aficionado que sale los domingos a darse un paseo o aquella persona que quiere una bicicleta para ir a la compra al centro, todo lo que se ocurran que una bicicleta puede llevar 2 ruedas lo vamos a tener en la tienda. Y por supuesto para profesionales, ¿no? Y por supuesto para profesionales, ya te digo, abarcamos todo, desde el más básico como puede ser un niño de 2 años hasta el profesional que necesite cualquier consejo, bicicleta, repuesto, lo que sea. ¿Qué tipo de bicicletas tenéis aquí? ¿Alguna marca concreta? ¿Trabajáis un poco de todo, Antonio? Pues mira, en concreto tenemos 2 marcas principales, que son Orbea y Scott. Son marcas que ya estaban en la ciudad, que tenían muy buena aceptación por parte del público de la ciudad, y alguna otra bajo pedido sí que podíamos traer. Una cosa novedad que tenemos es las bicicletas que se hacen completamente a medida, que no vais a ver en tienda porque se hace y se diseña y se pinta para el cliente en exclusiva, y eso creo que también es un producto que no lo podemos mostrar, puesto que se fabrica para cuando el cliente lo necesita, pero en la parte de biomecánica se le diseña y gente que tiene problemas de espalda, de cualquier tipo de esa patología, se pueden solventar. Antonio, el mundo de las bicis es muy amplio, ¿no? Ya conocemos hasta bicis eléctricas. Exacto. Nosotros ahora, una de las novedades que traemos es una bicicleta eléctrica para niños, que queremos darle bastante difusión en la ciudad, porque hay veces que los padres no pueden salir a entrenar o darse un paseo porque el niño no aguanta. Y con esa bicicleta eléctrica pues creemos que puede ser la opción perfecta para esos niños y esos padres, para que la familia pueda montar en bici. Y luego pues la bicicleta de paseo clásica, en la que te sirve tanto para ir a la compra o para darte un paseo por la ciudad, que van con su motor y te asisten al pedaleo. Y más en Ceuta, una ciudad que tiene bastantes desnivel y bastantes cuestas que salvar. ¿Ceuta es una ciudad aficionada al ciclismo? Bajo mi punto de vista, y yo que vengo de fuera, sí.
Yo me ha sorprendido la cantidad de gente que monta en bici y la cantidad de gente que hace deporte, pero fundamentalmente la cantidad de gente que monta en bici. Si no, a la vista estamos, aquí estamos. Bueno, pues estamos en plena marina, marina número 14, por ello me imagino lo de 14K, ¿no? No. No, a ver, cuento... exactamente, tenemos mucho interés, cuéntanoslo. Pues mira, yo vengo de la línea, que continente europeo y me traslado a Ceuta, continente africano. La mínima distancia que hay entre un continente y otro son 14 kilómetros. Y encima esto está en la calle 14. Y encima, eso fue coincidencia. Pero, o sea, que tiene, aunque sea coincidencia, pero todos tenían un punto en común, tenido, ¿no? Ha tenido ese nexo de unión de que ha coincidido tanto el nombre de la tienda como el número del local. Bueno, pues os encontramos aquí en Marina 14. Muchísimas gracias por atendernos. Antonio, ha sido un placer. Un nuevo concepto de tienda de bici en la que, como Antonio bien nos explicaba, abarca prácticamente de todo o todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotras. Hasta luego. El 68,2% de los menores de edad ha consumido alcohol en el último mes. Su consumo continuado afecta a órganos que están en desarrollo, como el hígado, el páncreas y especialmente el cerebro. Pero tranquilo, tu hija seguro que no bebe, ¿verdad? Gobierno de España. Pues dejamos a las bicicletas, que también son, siguen siendo para el verano, pero se pueden usar ya en cualquier momento, en cualquier lugar y en cualquier época. De hecho, cada día están mucho más preparadas, son mucho más especializadas, en fin, que si quiero hacer monte, tengo la de monte, que si, bueno, en fin, ya tienen un lugar más para consultarlo. Y ahora me voy, bueno, yo no sé si hago bien en hablar con el señor Río, porque se reúne usted. Buenas tardes, don Víctor. Buenas tardes. Bienvenido a este mundo, que gracias. No sé si estaba muy acostumbrado. Bueno. Porque su trabajo también, de vez en cuando, tenía que contarnos cosas, ¿no? Sí, en la parte de emergencia, de vez en cuando tenía que contar historias interesantes a periodistas y... ¿Alguna para no dormir o no? Bueno. ¿Ha habido momentos malos profesionalmente hablando? En los 19 años, sí, bastante. Buenos y malos. Buenos, gratificantes de tener situaciones muy agradables y otros que no tanto. Entonces, bueno, siempre los avisos que teníamos de niños y de personas jóvenes eran bastante complicados de llevar. ¿Dónde ha trabajado para quienes? Porque yo lo sé, pero bueno, igual nuestros espectadores, como era la primera vez que le ven en el programa, dicen, ¿y dónde ha trabajado este hombre? Pues he estado en muchos sitios. Pasa que los últimos 19 años está en el 061, en la emergencia. Y bueno, y en la calle, pues... Tú sabes que te conoce mucha gente, ¿no? Pero bueno, que es un trabajo que me ha dado, me ha abierto muchas puertas y también he trabajado en el centro de salud durante 4 años. Y ahí también conocí a muchísimas personas, de hecho muchos pacientes me siguen saludando. Claro, pero las conoce usted en el peor momento, ¿no? Sí, en los peores momentos y en los momentos que las personas son necesitan más vulnerables. Más, sí, y... siempre, siempre. Y bueno, eso se agradece. Una cara amiga, una persona que sea agradable, simpática, aunque... A veces no lo somos en los servicios sanitarios, pero es importante que seamos humanos en esa situación. Bueno, director general de Protección Civil y, Emergencias. Sí. No, si es que a usted le va la marcha. Sigo. RQR. Hace muy poca fecha se ha reunido con un montón de, ya no digo de personas, sino de entidades, de asociaciones. ¿Para qué? ¿Para prevenir qué? Pues mira, Beatriz, yo creo que es importante la comunicación. Vosotros sois importantísimos en esto de la emergencia y la comunicación es fundamental para que todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y todas las corporaciones locales se reúnan y den puntos de vista, ideas en las cuales podamos aportar para, en este caso era para la prevención y para abordar un incendio forestal en un momento determinado. Que ha llegado usted y ha besado el santo, pero bueno. Sí, totalmente. ¿Esto cómo es? No es la mejor manera, pero bueno. Bueno, o sí. O sí. Porque ya si no se equivoca en esta y aprende de esta experiencia, las próximas o las futuras, que ojalá no, será mucho más fácil de controlar. La experiencia ha sido, entre comillas, buena, porque bueno, se pudo coordinar de la mejor manera toda la zona, toda la parte del incendio.
y hay cosas que mejorar, como siempre, en la emergencia siempre hay que mejorar cosas. Y lo importante sobre todo es no dejar nada a la improvisación, sino coordinar todo y que todo esté estipulado, todo esté concreto para poder atajar de la mejor manera posible este tipo de situaciones. Ahora nos cuenta si quiere cómo atajó el incendio, pero su dirección general, ¿a qué se va a dedicar? Porque protección civil y emergencias son muchas cosas, ¿eh? Bastante. Aunque parecen poquitas. Sí, no, son bastante. Mira, dentro de los planes vamos a abordar, sobre todo actualizar, planes de emergencias como el de INUNCE, el de inundaciones, plan forestal, el INFOCE, el incendio forestal de Ceuta, el PLATERCE, plan de territorial de emergencia. ¿Qué nombres tan bonitos? Sí, son. se intenta que sean bonitos para que no alerten mucho a la población. Y son planes que tenemos que actualizar. Llevaban tiempo sin actualizar. Yo creo que es bueno también este tipo de cosas verla cada cierto tiempo, no dejar mucho tiempo para poder actualizarlo y que todas las personas que estén implicadas en el plan sepan qué tienen que hacer en cada momento. También me llevar la parte de 112, emergencia. Coordinar con ellos, hay un director del 112 con sus dos componentes como Miguel Fuente y Juan Gil y ayudar también para que ese 112 siga adelante y que se va a montar, ya lo digo aquí, con el anterior gobierno ya está firmado lo que es la plataforma nueva informática para que era ahora también, ¿no? ¿Perdón? Que ya era ahora también. Ya tocaba. Viene ya muy tocaba. Bien, ¿no? Viene porque fenomenal y ya la ubicación del 112 también con la sala de emergencia. Todos esos serán proyectos que en estos años creo que se podrán llevar a cabo. Ninguna emergencia es igual, ¿no? Aunque se trate de lo mismo, ¿no? No son emergencias. Yo creo que, yo siempre digo, no hay enfermedades, sino enfermos. Un infarto no es lo mismo en una persona que en otra, no es lo mismo cualquier enfermedad en una persona. Siempre hay emergencias diferentes, aunque sea la situación igual. Bueno, ¿cómo atajó el gran fuego? ¿Cómo atajaron ustedes el gran fuego? Me pilló en casa, era las 2 de la mañana, entonces me llamaron por teléfono y rápidamente pues nos acercamos el viceconsejero y yo a la zona del incendio. En un principio pues no sabíamos la magnitud y luego ya cuando llegamos allí vimos que era bastante importante. Ha sido una catástrofe, ¿no? Sí, la verdad es que es una zona bastante protegida, según los ecologistas, y se han quemado entre 58 y 60 hectáreas, o sea que bastante. Que gracias a la intervención de los bomberos, te garantizo que yo estuve a pie de fuego allí con ellos, no ha ido a más, porque si llega a saltar una parte del camino de la loma de los huesos, hubiera llegado a la K8, hubiera sido muy, muy, muy importante, más importante del que realmente ha sido ahora. Bomberos excepcionales, todas las ayudas que vinieron, pero ¿eso está coordinado o se va solicitando ayuda a medida que va increciendo el incendio? ¿Esto cómo es? Nunca lo sabemos. Eso va dependiendo de los niveles de emergencia, o sea, si hay un incendio forestal, está el nivel 1, el nivel 2 y según el nivel se van pidiendo todos los que son la colaboración, está puesto la en el plan la participación de todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, corporaciones locales, todo, parque móvil, Ovimasa, todo. Madre mía, es que la relación es interminable, por eso no la voy a leer. Y en esta macro reunión que han tenido, ¿qué han acordado? ¿Han establecido un nuevo orden o sigue todo igual? ¿Cómo funciona? Bueno, hemos cambiado algunos aspectos porque creo que de aquí a septiembre, que es el final del verano, creo que hay que recalcar y resaltar algunos puntos importantes, como puede ser el PMA o el Centro de Recepción de Medios, ubicarlo de mejor manera, en este caso se ubicó bastante bien en el mirador de Isabel II, el PMA, el puesto de mando avanzado. Es el vehículo que tenemos donde van a ir siempre los cuerpos de intervención. Y luego el CECOP, que sería el centro de operaciones, que en este sentido no se convocó, pero si se convocase, se haría ahora en la asamblea de la ciudad autónoma. Ahí donde está la parte política, ¿no? Los que intervienen, los responsables de cada servicio, en comunicación directa con PMA para ver las necesidades que se van produciendo. Sí, claro, porque esto va cambiando por segundos, ¿no? Claro. Depende de la zona, del viento, de lo que haya, lo que no haya. Sí, dependiendo de la zona que sea, si cambia el viento, si no cambia el viento. En los tiempos de fuego, de incendio, en verano, hay que tener en cuenta tres o cuatro cosas, que son los vientos, que si son por encima de 30 ya es un hecho de peligro para que se produzca un incendio.
la temperatura por encima de 30 y la humedad, si está por debajo del 30%. Y hay un punto más que es la inclinación del monte, es decir, que el monte está inclinado más del 30%, también es más peligroso poder atajar un incendio. No nos damos cuenta cuando hablamos de esto o cuando ya ha pasado. Ahora Portugal está en llamas. Sí. Están pasando otra vez, porque ya vivieron esto hace algunos años, por un mal momento. Uh-huh. Esto es imprevisible. ¿Se puede prevenir? Bueno, sí, se puede prevenir. ¿Cómo se puede prevenir un incendio de estas características del nuestro? Pues la prevención, sobre todo, que los campos estén preparados para ello, ¿no? Pues la parte seca, poder limpiarla. De hecho, yo sé que tengo constancia de que por Obimasa sí se han tomado las medidas oportunas para poder aumentar los campos de cortafuego, para que, bueno, y en caso, muchas veces el incendio, aunque haya cortafuego importante, si el viento es muy importante, es muy difícil que el cortafuego pueda parar ese fuego, claro, porque va a saltar seguramente a la otra zona, ¿no? Pero la prevención, sobre todo eso, que los campos estén preparados, y la educación a la población, que no podamos hacer fuego, no debemos hacer fuego en el tiempo desde junio hasta la mochila, otro tipo de medidas, pues eso, sobre todo que no se tire basura, que evidentemente son cosas educacionales en la población. Al final se sabe si es provocado, todavía no. Todavía no se sabe, por eso la investigación la lleva el SEPRONA, la Guardia Civil, y hasta que ellos no den el informe no se puede saber. Pues si nos hizo una reunión preciosa con un montón de gente y dice, bueno, y a partir de ahora se nos vuelve a encender algo, ya sabemos cómo movernos. Si va el sábado se le incendia otra cosa. Otra vez, sí. Y el domingo, pero bueno, ¿qué ha hecho usted? No he hecho nada. Salvo apagarlo. Siempre estamos ahí al pie del cañón para intentar hacer lo mejor posible. Sí, a ver, yo son cosas. Ahí sí que seguramente fuese provocado, porque si aparecen dos puntos diferentes. ¿A la misma hora? A la misma hora y a la misma vez. Eso no va a ser de forma. Ha sido de forma provocada, seguramente. En esos casos, bueno, gracias a los bomberos que siempre están ahí al pie del cañón, pues fueron los que atajaron el incendio. ¿Y el domingo otro? El domingo otro. El domingo otro, no sé exactamente dónde fue. Ahí por ahí tenemos las imágenes, en una calle. Sí. Eso fue también el mismo sábado. También fue el mismo sábado. El mismo sábado fue también en la zona de Avenida de Lisboa, detrás de los pisos. Eso fue una zona de gomas y residuos que había allí, y también se produjo. Es verdad que la naturaleza, las temperaturas, los vientos, la sequedad del suelo, no ha llovido apenas, todo esto influye para que con temperaturas tan altas como las que estamos sufriendo, a lo mejor a nosotros no nos parecen muy altas, pero para nuestro territorio sí, porque no está acostumbrado, ¿no? Es fácil que se incendie algo. Bueno, esto evidentemente que estamos viendo, está clarísimo que no era la temperatura. Pero nos falta formación ciudadana también, ¿no? Sí, yo creo que no sé si somos de alguna manera responsables en algún que otro caso. Bueno, en este está claro, ¿no? En el de los contenedores está claro. En eso yo creo que tenemos que hacer hincapié. Sí que se da publicidad en prensa, en algunos momentos se hacen infografías para una serie de medidas que se tienen que tomar desde la población. Pero creo que desde el punto de vista o de nuestra posición como político, tenemos que tener la responsabilidad de también informar a las personas. En caso de incendio forestal, si vive, por ejemplo, en San Antonio, o si vive en una población, una urbanización que está cerca del monte, ¿qué medidas tienen que tomar? Yo creo ¿Eso lo sabemos? Yo creo que no lo sabemos. Entonces yo creo que es importante informar. Es uno de los informar. Puntos que también lleva usted en la claro, reunión, ¿no? La sí, información. Exactamente. Yo creo que informar a la población es fundamental a la hora de poder gestionar ese tipo de situaciones. Como simplemente tener una linterna en casa, o un kit de primeros auxilios, o aspectos que no parecen importantes, pero sí lo son a la hora de poder abordar este tipo de situaciones. Entonces yo creo que es importante que siempre que haya un tipo de situación así, llamar siempre al número de emergencia, el 112, y desde allí ya ellos pues podrán informar. Pero en casa tenemos que tener esos elementos antes de que se nos quede, ¿no? Bueno, yo... ¿Cómo van a hacerle llegar a los ciudadanos la necesidad de que en casa tengamos previsto algo de eso? Sí, yo creo que es importante la información por prensa, incluso con folletos para poder repartir por las casas, para que lo tuvieran en sus propias casas, para poder llevar a cabo ese tipo de situaciones. Yo creo que es fundamental. La información es fundamental, no solamente para la población, sino para nosotros mismos. Yo creo que los que estuvimos todo el día el otro día en la reunión, tenemos planes preparados para abordar este tipo de situaciones, pero no todos sabemos lo que tenemos que hacer. Y eso es una realidad. Entonces yo creo que es importante, desde mi punto de vista,
reuniones cada cierto tiempo. Eso lo decía, esta lleva otra detrás. Claro, claro, seguro. Esta llevará otra detrás para informar de todo. Es simple, una llamada de teléfono, un número de teléfono en la cual tú llames y esté operativo durante 24 horas. Eso es fundamental. Si no está operativo, habrá que tener otro, por si acaso. Pero siempre tiene que haber un responsable de cada servicio que esté disponible en cualquier momento. Porque además es imprevisible. Siempre. Han medido la temperatura. Tenemos un verano difícil, ¿no? Sí, bueno, ahora mismo no hace tanto calor. Yo creo que ahora mismo estamos teniendo una temperatura... También ha llovido un poquito. Se ha llovido, ha refrescado. Yo creo que nadie zona. Se ha alegrado tanto como nos estamos alegrando ahora de que aunque sea poco, pero que se enfríe, ¿no? Con totalmente. Idea de que viene bien, viene bien. No os preocupe. ¿Han dado una vuelta por el monte? ¿Saben sí, cómo estamos? Estuvimos... Bueno, nosotros estuvimos el mismo día que ya pasamos del nivel 2 al nivel 1, del nivel 1 al nivel 0. El nivel 2 normalmente es cuando hay riesgo a la población, puede afectar a la población y a edificios, y tenemos que utilizar medios aéreos y medios externos a la ciudad, en este caso la UME, la Unidad Militar de Emergencia. Y el nivel 1 ya es cuando ya, bueno, esos recursos no hacen falta. Y estuvimos ahí el mismo día, bueno, el mismo día del incendio subimos con el helicóptero de la UME a ver la zona quemada. En ese momento ya estaba perimetrado, no controlado, y la verdad es que el campo estaba bastante afectado. Yo no sé si tenemos suficientes forestales como para que revisen todo un poco o se limpien lo suficiente. ¿Esa coordinación existe? Yo, por ejemplo, he hablado con el director general de Barriada, con Antonio Muñiz, y en ese sentido sí nos hemos coordinado para ver qué medidas vamos a tomar con los guardias forestales, que son los primeros que intervienen allí, aparte de la cuadrilla que está de bomberos siempre de retén. Y sí es verdad recalcar también las cámaras térmicas que se van a montar con respecto a la seguridad en los montes. Van a haber dos cámaras térmicas en la zona de García Aldave, una del puerto y otra en el Monte Hacho, que nos va a ayudar mucho también. Es fantástico. Mucho. La verdad es que nos va a ayudar mucho el tiempo de respuesta. El tiempo de respuesta es fundamental en los incendios. Y si ya estamos viendo, detectan una zona caliente, rápidamente se va a activar el servicio de ¿Se necesita un solo lugar para reunir todas estas medidas? ¿O es también como están? Porque hay colaboración también, por ejemplo, de delegación, cada uno está en un sitio. Sí, la verdad es que es lo que te iba a comentar. Son dos administraciones. La administración de la delegación del gobierno y la local, ¿no? Y yo creo que para mí es fundamental que si el Protección Civil o IARCE es el punto de cohesión para que esto se lleve a cabo en buenas condiciones, vamos, tiendo la mano a todas las partes, porque así lo hicimos el otro día. Vamos. A excepción de ninguna, sin excepción ninguna. Hay otra colaboración que nos parece que llega del cielo, pero que a la llamada de una necesidad más importante como la UME o como otras entidades que han participado, mandadas de Andalucía, bueno, esto se gestiona rápido, ¿no? Sí, nosotros desde el momento que ya vimos el incendio, Alejandro Vargas Machuca, que es un técnico que trabaja con bomberos, empezó ya a solicitar todos los medios aéreos, los medios terrestres. Y claro, nosotros tenemos que tener en cuenta una cosa, Beatriz, que el tiempo de respuesta a la UME y los medios terrestres, si es de noche, tarda. Hasta que no llega el amanecer, no pueden venir. Entonces, tenemos que tratar ese incendio con los medios que tenemos aquí. Entonces, tenemos que fortalecer esos medios. ¿Tenemos suficientes? A ver, nunca es suficiente. No, un incendio no. Nunca es suficiente, siempre necesitamos gente. Y más en verano cuando la gente está de permiso y eso. Pero gracias a Dios por la voluntad también de los bomberos que no estaban trabajando en ese momento. Vinieron, ¿eh? Vinieron, todos, disponibilidad absoluta. Parque móvil, yo creo que todo. O sea, es que si no funciona el parque móvil, si no funciona Trace con las cubas de agua, si no funciona, todos somos un equipo. Y si el equipo no funciona, una pata se parte, se va la mesa... Al suelo. Pero la verdad es que en esta ocasión no hizo falta porque todo el mundo estuvo a la primera, vamos. La colaboración fue espectacular. Fue fantástica. Si vemos un poquito de humo, ¿llamamos o no llamamos? Llamar. Aunque luego no sea nada. Da igual, dar el aviso, la alarma, hay que darla. Llamar al 112, vemos humo en tal zona y directamente ya se pone en contacto con el 6. Si hay una cuadrilla de retén arriba, pues ya directamente, o la Guardia Civil incluso, puede acercarse a la zona. Pero cualquier ciudadano que vea lo más mínimo, sí, estamos en época de riesgos, ¿eh? Totalmente. Eso hay que hacerlo. Bueno, ¿con qué planteamiento va a llevar a cabo estos 4 primeros años? ¿Qué tienes, de qué proyectos tienes? Bueno, hay varios. Por lo menos fortalecer el 112, eso es un proyecto importante, que sea un arma importante dentro de la emergencia en Ceuta. Coordinar
todas las partes, desde delegación del gobierno como ciudad autónoma, para que la emergencia sea algo importante, que tengamos en cuenta siempre, porque muchas veces pasa que las tenemos en cuenta cuando pasan las cosas. Y cierto, no, tenemos que prevenir antes de que pasen. Aquí más que nunca. Yo creo que es fundamental. ¿El qué? Aquí más que nunca. Más que nunca, sí, porque tenemos medios limitados y necesitamos de medios externos para que vengan. Entonces, con nuestros medios tenemos que tratar todas las situaciones que tengamos en ese momento. Y ya luego vendrán los medios, pero los medios tardan en venir. Entonces, eso hay que tenerlo siempre en cuenta. Los dos proyectos más importantes. Los dos proyectos más importantes. El 112, sobre todo, fortalece lo que te he dicho, protección civil. Y los planes, el PLATERCE, el Plan Territorial de Emergencia. Yo creo que eso es fundamental, que todas las partes implicadas sepan lo que tienen que hacer en todo momento y tengan los medios suficientes para poder llevar a cabo esa situación. Cuando hablamos de protección civil parece que hablamos de la niña pequeña de la casa, ¿no? Bueno, y protección civil, ¿no? Es verdad. Pero es tan importante. Mucho. Y gracias al voluntariado durante muchos años hemos tenido ahí una ayuda, te seguimos teniendo, ¿no? Sí. Pero hay que tomárselo un poquito en serio, ¿no? Yo creo que bastante. Yo creo que en ese sentido hay una parte de las personas que no tienen conciencia. No tomamos. Yo sí tengo conciencia porque llevo muchos años trabajando en la emergencia, pero dentro de la política debemos de tomar más conciencia con respecto a esa parte porque necesitamos que esa protección sea básica para toda la población, que la población se sienta segura con el equipo que tengamos en protección civil. Y aparte también el voluntariado, que es fundamental también. Que yo invito también a las personas que se interesen por ese voluntariado porque hacen una labor muy importante. Que cada uno dedique su tiempo a lo que pueda, porque si echa una mano, mucho mejor. ¿Se va de vacaciones sí. o este año no puede? No tengo vacaciones. No tiene este año. Después no de la feria, a lo mejor unos días. La feria necesita protección, necesita de todo. Hay un programa especial, hay un proyecto sí, hay plan específico desde delegación del gobierno, desde la ciudad autónoma, hay un plan específico para abordar la seguridad. Durante los últimos años, yo creo que nos mantenemos ahí en la feria más segura. Sí. Este año no tiene por qué ser menos. No quiere. ¿Qué va a llevar el director general de Protección Civil y Emergencias a la feria? ¿Qué tiene previsto? ¿Qué llevo? Pues no lo sé. Yo iré todos los días porque tendré que ir. Nosotros controlamos más lo que es la parte de fuego artificial, el último día, y el resto, bueno, eso ya se encargan los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. La parte sanitaria, que está cubierta toda la noche con una empresa que ha sido asignada por festejo, y por lo demás todo bien, todo controlado. ¿Todo controlado? Sí. Pero no va a quitar el ojo de todo, ¿no? No, yo voy a estar encima. ¿Cambia mucho de querer ser a ser? Quiero decir, viene de una parcela pues el que conoce suficientemente, que se puede parecer a esta, pero ampliada. Pero una vez que llega y dice, caray, no, que esto era más grande, ¿no? Cambia mucho la situación. Cuando eres trabajador y pides las cosas y no te las dan, dices tú, uff, no puedo conseguirlo. Pero estando en este puesto, yo creo que con insistencia y siendo muy pesado, porque hay que ser pesado, se pueden conseguir muchas cosas. Con voluntad, yo creo que es importante tomar conciencia de que estamos aquí para ayudar a personas. Y eso es lo fundamental, que las personas se sientan apoyadas y ayudadas. Vocación de servicio, que se llama esto, sobre ¿no? Sobre todo eso, sí. Bueno, yo le deseo un verano fantástico, que no tenga que sacar la goma para nada, sino que todo lo contrario, que tenga que esté todo seguro y tranquilo, pero de todas formas, bueno, sabiendo que está alerta las 24 horas, según nos ha dicho, no usted, sino todas las personas que forman parte de este sector, pues estamos un poco más tranquilos. Y a ver si no se quema nada más. No, por Dios, esperemos que no, esperemos que no se que queme. No, ¿no? Porque solo nos falta ir con una manguera para ir regando para que nos... Totalmente. Señor Ríos, le deseo lo mejor, de verdad. Muchas gracias. La sonrisa no la pierda. No, eso no. Por lo menos eso alivia, ¿no? Al llegar ante su voz y cuando llega ante un enfermo que está más para allá que para acá y le sonríe, la cosa cambia, ¿no? Ayuda muchísimo el humanizar la asistencia. Se da por hecho de que los servicios sanitarios o los de emergencia tenemos que ser humanos, pero a veces se pierde. Entonces yo creo que es importante. La humanidad, uno de los valores más importantes que tiene el ser humano y que a veces se olvidan. Totalmente. Muchas gracias, de gracias verdad. Muchas gracias. Que le vaya muy bien. Espero no tener que llamarle. No. Bueno, sí, para que me cuente estrategias y cosas nuevas y cosas que ha conseguido. Cuando pero quiera. No para apagar el fuego, ¿sí? Que no nos interesa a ninguno. Bueno, me voy a rescatar un poquito del Festival de Flamenco del pasado viernes. Ya saben que estaba con nosotros Argentina, en la ciudad, habló con nosotros para el programa, pero queremos verlos cantar y bailar.
hay una tarde de la primavera. Ay, Mercedita, campeón de color. Y Alfonsito, que estaba a su vera, fue y le dijo: viene, lo mismo que una lamparita. Canales, que antes no se lo he contado, me quedo con Argentina y me olvido de Antonio Canales, ambos en ese festival de flamenco donde dieron su mejor talla, aunque a mí me encantó la clase en la Plaza Nelson Mandela, con todas las escuelas de baile, incluidas sus directoras, con ganas de aprender y de disfrutar. Me encantó ese gesto, no sé si lo suele hacer ese Flatbun, no sé si lo suele hacer en todas las ciudades a las que va, pero a mí me encantó que en Ceuta lo hiciera, y lo que más me gustó fue que yo creo que se quedó sorprendido. Pensaba que aquí lo del flamenco como que no iba a encajar. Claro, como estamos en África, es que hay que venir más veces para conocernos. Bueno, nos vamos mañana. Si no pasa nada, volveremos a nuestro paseo. Tengan buena tarde. Adiós.